Rápidamente ahora a Villa Carlos Paz, ahí tenemos a nuestro amigo Nahuel con la, perdone si se enojan los demás, con la mejor imitadora, la persona que más fiel imita a las voces. Vos cerrás los ojos y no te das cuenta que es Fátima. Buenas tardes, Nahuel, ¿cómo estás? Hola, José, hola, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Es así, ¿eh? Es así. La gran Fátima Flores que la está rompiendo aquí en Villa Carlos Paz con un espectáculo que no se lo pueden perder. ¿Cómo estás, Fátima? ¡Aplausos! Hola, Nahuel, hola, Lizotti, ¿cómo estás? ¡Feliz año! ¿Cómo le va? ¿Qué bueno, dice? Es tarde, pero bueno, es la primera vez que te veo en el año. Sí, está bien. ¿Hasta qué día, se dice feliz año nuevo? Con Fátima hasta es hoy. Mágica, realmente. El público está respondiendo de una manera increíble. El boca a boca está funcionando, pero fantástico. Así que, nada, todo son más que bendiciones y cosas lindas de lo que pasa con este nuevo gran mega show que estamos presentando aquí. Pero igual vos, Fátima, vos ya tenés tu clientela, ya tenés la gente que te elige, vos ya tenés muchas temporadas a cuestas y la gente ya te elige. O sea, ya me imagino que la gente debe tener tu clientela. Decís, bueno, vamos a un espectáculo, ¿cuál vamos a ver? Y el de Fátima, porque Fátima el año pasado no nos falló. No te clavás. Claro. No te clavás. Gracias a Dios, y además este año venimos súper renovados, todo un mega show completamente nuevo que lo diseñamos junto con mi marido, que es el director artístico de la obra, justamente para venir y sorprender qué es lo que está pasando. Y te digo que lo que transpiro la camiseta, no, estoy las dos horas ahí. Pero yo lo sé, Fátima. La yo, camiseta mirá, con más personajes yo, que nunca. Yo, lamentablemente, no la vi nunca a Fátima en el teatro, porque siempre laburo, nunca voy a Carlos Paz, no la puedo ver en Buenos Aires. Y me tocó este año en Mendoza compartir un evento que hicimos juntos, y hiciste un evento, una hora y pico, sí, donde lo que cambia, peluca, vestuario, es impresionante la ovación del público, que encima en un show privado donde la gente está morfando, generalmente, viste, bueno, no le dan bola. No, dejaron de comer, aplausos, gritos. Yo sé de tu laburo en el escenario y lo valoro. Sé que es impresionante. Lo da todo. Muchas gracias, Lizotti. Bueno, vos la rompés como conductora, así que nada. En ese show que compartimos. Hace imitaciones también, Lizotti. ¿De qué se ríen? Que no hace falta que lo diga, ya lo sé. Fátima, ¿cuántos personajes haces? Y mira, son 40 y tantos personajes. Yo hago en el popurrí de la revista, ya son 20, de apertura ya son 9, más todos los que hay en la obra. Y además, el plus de que este año, bueno, me acompaña el genial Mago Emanuel, que trajo unos trucos donde rompió paredes. ¿Sí? ¡He rompido! ¡Ah! Está bien, hemos rompido. Bueno, quedó para. Parece mi hijo. ¿Quedó para la perlita? Sí, sí. Bueno, che, soy rubia, chicas. Soy rubia, hemos rompido. ¿Qué no se dice rompido? Es el deleite. ¿Qué? Es el deleite. Chicos, tengo deleite, ¿no escuchas? Claro, tal cual. ¿Dónde rompimos paredes? Para que justamente entren estas grandes cajas del Mago Emanuel, que trajo unos trucos, pero impresionantes, de verdad, fenómeno. Es el número uno de la Argentina. Me acompaña también el genial, el grosso, el crack de Ariel Tearico, con quien compartimos sketch, donde nos sacamos chispas, de verdad, Macri con Cristina, Ventura con Marisa. No se pierdan también ese sketch, es muy, muy divertido. Qué bien. Nunca me dio atención, porque ustedes me la piden siempre, el productor enmascarado, yo sé que es fanático de la imitación de Marisa, pero nunca me vieron producida. Ah, claro. Yo te digo que hay gente que... Mi marido ha escuchado porque se mete entre el público y hay gente que pregunta, ¿qué la contrataron a Marisa? Porque quedé igual. Te juro que con el maquillaje y la peluca... ¡Es Marisa! ¡Qué bien! Fátima. Qué bien. Marisa está acá en Carlos Paz. ¡Qué bien! En el Holiday. Fátima. Claro, bueno, yo también estoy en el Holiday, con mis 20 años de clásico, del Colón. No voy a permitir que me dejen como una trolita en la película de Rodrigo. Claro. Muy bien. Lo que canto, la cachaca, es muy profundo. Es muy genial. No, vuelve loco. ¿Qué querías preguntar, Fer? No. ¿Levantaste la mano? Sí. Levanté la mano y saqué número para preguntar. Dale. ¿Hay pica con Flavio en Carlos Paz? Ah, sí, eso sí. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, acá. Preguntando. Mira, la verdad que no sé de dónde salió este tema de la pica o de la supuestamente pica o de la guerra. Creo que es algo folclórico de todos los veranos, la guerra de boleterías, quién va mejor en la taquilla, quién va primero, todos quieren ser primeros, nadie quiere ser segundo.
qué sé yo, hay muchos dimes y diretes. La verdad es que yo siempre he tenido y tengo la mejor con Flavio, a quien admiro y respeto muchísimo como profesional, la puesta en escena. El año pasado lo fui a ver en uno de mis días que tenía libre. Fui a ver su show, que me encantó. Fui a Camarines a saludarlo. Así que siempre he tenido la mejor. No sé qué pasa este verano. No, vos dijiste como que había gente que estaba... Vos dijiste que había gente que estaba un poco como agrandada, gente que volaba por el aire, y como justo Flavio hace esas cosas. Claro, vuela por el aire. No sabemos si está agrandado, pero claro, linkeamos, está agrandado con vuela por el aire, dijimos, hablando de Flavio. Es un poco agrandado, no, Flavio. No. A veces, viste, que se saca, qué sé yo, de contexto o cómo se editen las notas y parece que uno dice que no sé qué, porque te van preguntando y uno ya llega un momento que por ahí no soy tan hábil declarante y a veces me meto en camisa de once varas, pero bueno. Pero por también ahí hablaste de la poca mío, solidaridad de los compañeros de trabajo, de las compañías, y hablaste de no hacer más estas galas que hacían porque al final no terminaba yendo nadie. Vieron que hacían unas galas especiales a la tarde, sí, para que los de los otros elencos vayan a verlo y apoyar en prensa. Y vos decías que ya no va nadie. A la de Flavio iban todos, pero a lo mejor vos, cuando querías una gala tuya, no te iba mucha gente. Sí, en realidad no lo hice tan autorreferencial. Creo que, bueno, por ahí me meto a mí ahí, pero era un poco como la situación de todos, que creo que por ahí tendríamos que ser más solidarios entre los colegas y apoyarnos cuando se hacen este tipo de funciones de prensa o de artistas. Creo que hay que apoyarnos más, porque de verdad todos venimos con sueños, con ilusiones, todos apostamos lo mucho o poquito que tenemos para dar lo mejor en la temporada. Y creo que a veces, no, el otro día, por ejemplo, en la fiesta de Paparazzi, hubo gente que a último momento no quiso ir a la tapa porque no querían compartir con tal o cual persona. ¡Nombres! Y si no me dan este lugar, no voy. ¡Nombres! Creo que tenemos que, nada, que bajar un poquito a tierra. Somos todos seres humanos, somos artistas, todo bárbaro cuando estamos arriba del escenario. Pero cuando nos bajamos, chicos, ¿pero fue la persona que pero sufrimos, Fátima, que lloramos. No nos subamos a veletas, porque no, las estrellas están en el cielo y acá somos todos seres humanos. ¿Quiénes no querían hacer eso? Si no querés decir el nombre, podés imitarlo. Qué buena. No, yo sé que hubo algunos que querían cobrar, que no querían hacerlo gratis. ¿Cobrar a la tapa de la revista? ¿Para Paparazzi? Bueno, eso ya es un disparate. Imagínate que nosotros tenemos que estar agradecidos. Es como que yo te quiera cobrar por esta nota. Una locura. Claro. Vos me estás promocionando, le estás contando a la gente dónde estoy yo, que estoy acá en Carlos Paz, que estamos en el Teatro Holiday, que yo te quiera cobrar. Es una locura. Y bueno, ahí uno escucha situaciones que decís... I can't believe it, no puedo creer lo que es esta gente. La señora Fátima Flores, que le va a brutal, que es primerísima absoluta, la oxigenada. Además, la señora está innovando con su marido, que son siniestros. Son siniestros que se les ocurren, no puedo creer, todo el mundo los envidia, porque tienen unas ideas tan fantásticas, tan innovadoras, que todo el mundo se queda con caída de mandíbula tipo balcón. Ay, no, por Dios. Se puso el señor Tarico a hacer el balcón gratis a la peatonal, que eso generó envidia. Lo estamos viendo. Por favor, besos a todos. Perdón, no podés dejar este móvil sin imitar a Marcela Coronel. Bueno, quería saludar a toda la gente de Hay Que Ver, que son unos genios, que me tará tan bárbaro. La verdad, me luzco como periodista, que es lo que llevo en la sangre. Soy una periodista de raza. Me encanta Listorti, es muy buena gente. Me siento bien con todo el equipo. Y la verdad, este verano no me pierdo ni loca de ir a ver a Fátima Flores. Fátima es mágica en el Holiday. Gracias, Fátima. Gracias por este móvil. Mandale un beso enorme a tu marido y recordanos bien dónde estás. Sabemos que estás haciendo Fátima. Es mágica, pero contanos bien dónde estás. Es mágica. Decímelo una vez más ese título que me encanta. ¡Fátima es mágica! Lo pueden ver, Fátima es mágica, acá en el Teatro Holiday de martes a domingo, con muchísimos personajes que realmente amo hacer, me divierto. Es para toda la familia, atención, para toda la familia. Precios populares, así que felices de la vida.
Gracias Fátima. Fátima, gracias Nahuel. Nos vemos. Sí, la gente. Gracias. Gracias, nos vemos. Gracias, chicos. Dice Norberto que sí. La gente va a ver la función y dice, es mágica. Es mágica. Es mágica. Muy bien. Va a darle un beso a Norbert. Gracias, chicos. Gracias, Nahuel. Gracias, Fátima. Por favor, gracias. Buena temporada para todos.